Hola y gracias por venir al 221B. Vamos a abrir las cajas de Lobotomy y de From the Deep, su expansión. Juego cooperativo de 1 a 6 jugadores, en el que tenemos que escapar de un psiquiátrico. No sabemos lo que hay dentro de las cajas, nos ha llegado hace un ratejo del Kickstarter que cogimos hace como un año, así que lo vamos a abrir prácticamente al mismo tiempo que lo vais a ver vosotros. Vamos allá. Pues vamos a abrir esta caja. Ya nos decimos que no sabemos lo que hay dentro, así que es sorpresa. Bueno, el juego es de Titan Forge, no sé cómo se dice, Titan Forge Games. Y vamos a abrir la caja y a ver lo que hay dentro. Bueno, a ver si lo puedo enfocar. Aquí están los laterales de la tapa. Personajes o yo que sí. Esto lo pongo por aquí. Y aquí tenemos pues lo que parece ser un libro de instrucciones gordo de narices. Vamos a ver el manual, no os podemos decir si está bien redactado o no porque no lo hemos leído todavía. Cuando hagamos el de qué va ya os contaremos qué tal se nos ha dado el manual, pero ya decimos que el formato no nos gusta, este tan grande, tan cuadrado, nos resulta incómodo de leer. Aquí tenemos un índice, aquí un resumen del juego con el tablero y los componentes. Y bueno, por lo que hemos estado viendo por encima, aquí los componentes y para qué valen, lo que hemos estado viendo por encima es que tiene mucho texto. Hay algunas zonas que vienen prácticamente sin ejemplos y sin nada. Viene mogollón de texto, pero el texto es con una tipografía muy grande, entonces a lo mejor no es tanto como parece. ¿Ves? Aquí hay mogollón de texto, pero no hay ejemplos, no hay nada, alguna fotografía, pero todo muy, muy vacío. A partir de la página 26, aquí empiezan los escenarios, a contarte los objetivos, qué es lo que tienes que hacer, los tokens para qué valen, y ya por la parte del final, a ver si llegamos, el listado de losetas. Los nombres y... Aquí está. Con los nombres y la imagen de cada una de ellas. Ya que al final tenemos un texto de ambientación o... Más, es una curiosidad más que nada sobre el origen de la lobotomía. Dejamos esto por aquí. Y, miniaturas. Miniaturas a... No iba a decir a casco porro, pero unas cuantas, sí. Vamos a verlas. 32 figuras de monstruos. Y aquí tenemos a los 8 personajes. Las dejamos por aquí, por ejemplo. Esto viene un poco desordenado. Vamos a ver cómo organizamos esto. Por aquí vamos a ver más miniaturas. Las vemos todas de golpe. Y tenemos 30 figuras nuevas de monstruos y bichos del mal fatal. Esto de aquí, pues son teanas y cositas de escenografía, parece. El token del jugador inicial. 3 miniaturas que representan altares. Y estas son las clásicas bases para poner debajo de los personajes. Fichas de madera y dados muy feos. Tenemos un montón de fichitas de madera de 2 colores que utilizaremos, supongo, para marcar las habilidades de los personajes y cosas así. Y luego tenemos un montón de dados, que estos son personalizados, con símbolos y escudos, estos serán para atacar o cosas así. Y estos, que son los dados más horrorosos que hayamos visto en muchísimo tiempo, vamos a tardar poco en cambiarlos, pues viene con un dado de 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dados de 6 caras y un dado de 4. Ya la vamos con esto de aquí, esto parecen fichas de personaje. Y estas son las tarjetas de personajes y de monstruos.
vamos a verlas. Aquí tenemos a los personajes con sus características y habilidades, que recuerdan todos a personajes de películas, te parece Arnold Schwarzenegger, se llama Arnie, no sé qué, no lo he leído al revés. Este parece el profesor Farnsworth de Futurama. Este ahora mismo no sé quién es. Este parece Wesley Snipes en Blade, solo que me lleva en una katana y lleva una tubería detrás. Esta parece Sigourney Weaver en Alien 3. De hecho se llama Ridley, como Ridley Scott. Esta es la madre de Norman Bates en Psicosis. Y esta, pues no tengo ni idea de quién es, pero es otro personaje. Y aquí tenemos a los monstruos. Al anticristo. A Baba, ¿qué? Baba Yaga. Había leído Baby Gaga. Baba Yaga. Bruja. Big Mama. Little Girl. Esta es la de Ring. No sé cómo se traduce esto. Body Snatcher. No sé. Parece de la cosa o algo así. Esos son los vecinos haciendo ruido. Monstruo de Frankenstein. Scavenger. Animadoras sexys Warrindongas. Los niños del Resplandor. Tío, no sé quién es. Némesis. Un payaso. Y un asesino en serio, un slasher, que parece un poco Freddy Krueger. Un par de losetas, que pocas me parecen. Esto está, debe estar mal. Y aquí tenemos multitud de cartas. Tenemos 332 cartas de tamaño estándar que caben enfundadas. Muy bien, en estas fundas de tamaño 64x89. Y tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 mazos distintos con un diseño un poco, no nos gusta demasiado, un poco simplista quizá. Pero vamos a empezar por el principio. Estas son las cartas de recuerdos. Un mazo bastante gordito. Vale. Cartas de habilidades de los personajes. Con todos los personajes, creo que hay 4 o 5 cartas por cada personaje. Vale. Cartas de movimiento. Tienen todas un diseño muy parecido. Cartas de medicinas o de drogas. Esto tiene un diseño más chulo, los dibujos estos. Cartas de armas. Cartas de escenario. Esta no tiene dibujo tampoco. Y estas cartas son de desórdenes mentales y se dividen en 5 grupos. Esquizofrenia, agresión, OCD o TOC, o no sabemos cómo traducirlo, ansiedad y fobia. Vamos a verlas un poco por encima. Son prácticamente iguales todas. Por no decir idénticas. Vale. Y seguimos abriendo, que aquí abajo pues tenemos una cuna un poco rara. Es donde deben de ser a lo mejor los extras. Aquí está el resto de los setas. No hay drama. No hay susto. Tronqui respira. ¡Ay, madre, qué sustierri! Más losetas. Muy grandes, además. Vamos a verlas. Y en losetas, pues nos vienen estas dos losetas pequeñas. Que por lo que hemos visto parece que son exactamente iguales por las dos caras.
Y luego tenemos 10 dosetas de este tamaño más grande. Esto luego al configurarse el tablero se pone esta en medio y se ponen de estas así alrededor. Y estas sí son de doble cara, esas sí tienen diseños distintos por las dos caras. Con un montón de dibujos y de cosas. Hay algunos dibujos que parecen como muy elaborados, que no están mal. Y otros son como demasiado simplones, que parecen, apenas tienen volumen. Estos son cajas y no parece que tengan volumen. En cambio esto, los archivadores, las camas, eso tiene más sombras y tiene más detalles. Parecen dos diseñadores distintos en algunas cosas. Y aquí tenemos cartón troquelado. Tenemos un montón de fichas en cartón troquelado. A excepción de estas de aquí, que son fichas de recuerdo, todas estas de aquí son fichas con diferentes objetos, como una caja fuerte, una cinta de cassette, un globo. Tienen diferentes caras y son objetos que iremos poniendo en los escenarios, que nos van indicando las instrucciones qué objetos poner o para qué van a servir. Así que hay un batiburrillo aquí de cosas que os recomendamos que ordenéis para luego no volveros loco buscándolo. Después tenemos por aquí estos tokens súper graciosos, estas fichas de cadáver, que se buscarán el cadáver y dirá qué objetos podemos encontrar. Estas de aquí son fichas de búsqueda, tanto archivadores como armarios, pero el otro lado nos indica qué encontramos. Estas son fichas de bloqueo, que por el otro lado tienen diferentes símbolos para indicarnos la dificultad que tiene a la hora de desbloquearlo. Y todas estas fichas de aquí son tokens de puerta que tenemos que montar. Viene todas las piezas en el cartón troquelado y se monta bastante fácil. Y tenemos tres tipos de puertas. Y la caja pues viene desprovista de cualquier cuna, excepto la bandeja esta intermedia. Esto por aquí. Así que pues cuando destroquelemos todo, pues quedará todo por ahí suelto y de mala manera. Los laterales de la caja continúan el dibujo de la parte de atrás. Y en la parte de atrás, pues lo de siempre, de 1 a 6 jugadores, 14 años o más, más de 60 minutos. En la BGG creo que ponía entre 60 y 180. Resumen del juego, cómo quedaría el tablero y los componentes. Lista de componentes, 14 años o más. Vamos a ver la caja de la expansión. Y ahora vamos a abrir la caja de la expansión From the Deep, que es la expansión del Lobotomy, que viene en esta caja del mismo tamaño que la grande, pero mucho más finita, como podéis ver. No abulta nada. Vamos a abrirla. Manual de instrucciones. Y este es el manual de la expansión, From the Deep, que está basado en el universo Lovecraft, con sus pescaditos y sus pulpitos y sus cosas. Es muy parecido al manual del básico, tiene el mismo formato. Evidentemente es mucho más pequeño. Y tampoco sabremos deciros si está bien redactado o no, porque no lo hemos trasteado lo suficiente. Aquí vienen los módulos, cómo se utilizan, y las losetas. Y aquí atrás, pues una ilustración con un texto de Lovecraft. Y aquí tenemos, pues, miniaturas. En la expansión tenemos todas estas miniaturas, comenzando por el señor Lovecraft. Aquí tenemos a 30 profundos, 4 sirenas y esta figura de aquí, que viene un poquito escamochada, que es Dagón, que habrá que pegar aquí un poquito de pegamento para que se mantenga. Y luego también tenemos tres bases de color verde. Vamos a bajarlo por ahí. Maza de cartas. 70 nuevas cartas para esta expansión. Y tenemos cartas de artefacto, con cositas ya más ambientadas en Lovecraft. Cartas de recuerdo, como las anteriores. Cartas de habilidades de personaje, en este caso de Lovecraft. Cartas de ritual. Un
más cartas de arma, que no sabemos si se podrán juntar con el básico. Estas imagino que no, pero no sé si el resto se podrán meter en el básico para jugar con ellas. Y una carta de escenario. Por aquí asoman fichas de personaje. La ficha del personaje de Lovecraft, de Philip Howard. Y aquí tenemos a los bichos, a las sirenas, a Dagón y a los profundos. Y tres losetas de doble cara. Y cuatro nuevas losetas que vienen también ilustradas por las dos caras. Y estas representan zonas como más de exterior. La caja viene sin cuna y sin nada, es muy finita. Y por detrás, pues los componentes. Lista de componentes, un resumen. Pues una expansión, no viene nada más en especial. Pues esto es todo lo que traen las cajas de Lobotomy y su expansión From the Deep. Ya habéis visto que trae un montón de cosas, con mejor y peor calidad. Unas cosas nos gustan más, otras cosas nos gustan menos. Pero aprenderemos a jugar con todo esto y en el próximo vídeo os contaremos de qué va. Y ya está. Adiós, majos.